Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro bloque de noticias internacionales. Soy Alejandro Ramírez. Es un gusto acompañarles, iniciando esta vez con un reporte desde Carolina del Norte, que espera el azote de un peligroso huracán categoría 4. Se trata del huracán Florence, que continúa su trayectoria hacia la costa este de los Estados Unidos, y ahí se encuentra el periodista de La Voz de América, Jacopo Lucy, quien conversará con nosotros desde Wilmington, en Carolina del Norte. ¿Qué tal, Jacopo? Hola, Alejandro. Estamos aquí en Wilmington y por el momento parece esa la calma antes de la tempestad. De hecho, ahora está el sol, pero las personas están dejando esta zona y se están preparando para la llegada de Florence, que a pesar que está perdiendo potencia y a pesar que los reportes meteorológicos han revelado que podría cambiar dirección y no pararse más aquí en Carolina del Norte y a lo contrario irse más hacia Carolina del Sur y Georgia. Obviamente estamos hablando de un fenómeno meteorológico que no se puede prever y los reportes cambian cada hora. Por el momento lo que podemos decir es que las personas se están preparando a lo peor. Como aquí atrás tengo algunas casas y los dueños están tapando las ventanas con madera para evitar lo peor, porque de hecho, a pesar que Florence está perdiendo la fuerza y a pesar que Wilmington no va a ser más el epicentro del huracán, siempre que las inundaciones, los vientos fuertes que llegan a más de 200 kilómetros por hora son una amenaza real, y por eso las autoridades están sacando las personas y ahí han preparado muchos refugios para permitir a las personas de no quedarse en casa. De hecho, se supone que Florence irá a tocar la costa el sábado en un lugar que se llama Myrtle Beach en Carolina del Sur, pero desde mañana ya llegarán aquí la lluvia, el viento y posibles inundaciones. Entonces, nosotros estamos aquí siguiendo este fenómeno, pero por el momento todo parece tranquilo. Jacopo, con ese clima que veo detrás tuyo, entonces podríamos decir que hay una tensa calma. Exactamente. Obviamente estamos hablando de una zona que no está acostumbrada a los huracanes. El último huracán de tamaño considerable ha sido el huracán Hugo en 1989. Entonces hablamos de casi 30 años sin un huracán de categoría 4 aquí en esta zona de Estados Unidos. Entonces mucha gente, están personas que nunca han visto un huracán en su vida. Por esa razón la gente se está preparando y está la tensión, pero las autoridades están teniendo todo bajo control de manera perfecta, podemos decir, con lo que hemos visto nosotros. Ahora que hablas de las autoridades, el gobernador del estado, Roy Cooper, dijo que la tormenta es un monstruo enorme y violento. Y obviamente estamos hablando de un huracán que al principio se hipotizaba que podía llegar a la categoría 5. Ahora el huracán se está perdiendo de potencia, pero se va a parar en el medio del océano hasta el viernes. Y eso no significa que los peligros no desaparecen. Y entonces hablamos de también, por ejemplo, aquí en Carolina del Sur y del Norte, ha llovido mucho, entonces el suelo está ya lleno de agua. Entonces, si llegan lluvias tropicales y lluvias como aquellas de un huracán, el suelo no puede absorber el agua y por esa razón es muy fácil que van a ocurrir inundaciones. Jacopo, entonces, ¿qué tal la congestión de tráfico, el abastecimiento de víveres, el abastecimiento de gasolina? ¿Ha habido algún cambio tras estos últimos reportes del cambio de trayectoria del huracán? O sea, algunas personas están tranquilas y hemos hablado con algunas personas que están dentro de los refugios y nos han dicho, pues estamos evaluando la posibilidad de regresar a casa.
pero eso es algo que las autoridades no aconsejan. Y al mismo tiempo, todas las tiendas, también los restaurantes, están cerradas. Pero podemos decir que no están colas, no están problemas de tráfico, no están problemas o falta de gasolina. Por el momento, todo parece tranquilo. Y eso, el miércoles, el último día posible para la evacuación. Entonces, desde mañana va a ser problemática la situación. Se emitió una orden de evacuación obligatoria para aproximadamente 1 millón de personas. ¿Qué pasa si alguien decide quedarse? ¿Es obligado a hacerlo por la policía o lo dejan allí? O sea, estamos hablando sobre todo de personas que viven en la costa. Por ejemplo, aquí en Carolina Beach, sabemos que después de la 8 está un puente que conecte esta zona con el resto de la ciudad y lo van a cerrar. Por esa razón están intentando sacar todas las personas siguiendo casa después casa y solicitar a la gente a salir. No sabemos si algunas personas se van a quedar, pero obviamente las autoridades están haciendo todo lo posible para que la zona, sobre todo la zona de la costa, se quede sin personas, como una ciudad fantasma. Como mencionaste, se esperan vientos de hasta 220 kilómetros por hora, además fuertes lluvias, olas enormes. ¿Sabes si las embarcaciones han sido retiradas de la costa? Porque con estas advertencias difícilmente lo que se quede, aunque sea anclado, va a seguir allí detrás tras la tormenta. Sí, obviamente. Ahora vamos a Carolina Beach para ver con nuestros ojos la situación, pero hablando con algunos colegas que ya fueron a Carolina Beach en la costa, la situación está bajo control y está todo cerrado, ni un barco, ni un carro, de verdad. Lo han descrito esta zona como una ghost town, una ciudad fantasma. Entonces, todos se están preparando a lo peor, aunque no se sabe si va a pasar lo peor, sobre todo en esta zona. Máxime, después de que los expertos están preocupados ante la magnitud de este huracán y algunos han dicho que podría ser comparable con el del huracán Katrina que devastó Nueva Orleans en el año 2005, ¿se está tomando esta advertencia tan en serio como para que la costa esté siendo evacuada por completo, como mencionas? Sí, de hecho, estamos hablando de un fenómeno meteorológico que se suponía llegar mañana al amanecer. Y ahora ya cambió el reporte meteorológico y se supone que va a tocar la costa en el sábado. Pero a pesar que los reportes cambian y la situación parece mejorar un poco, puedo confirmar con mis ojos, estando aquí, que todo está tomado en serio, súper serio, pues quizás aún más de lo que sería necesario, pero a veces mejor prevenir que curar. Y eso creo que es la política que están actuando aquí. Bueno, espero que aún con estos reportes tu plan no sea quedarte en la zona, aunque queremos información, nos preocupa tu seguridad. Muchísimas gracias por tu reporte. Adiós, Alejandro, hasta pronto y siempre a la orden. Era Jacopo Lucy desde Carolina del Norte con el reporte antes de la llegada del huracán Florence. Hacemos un corte y volvemos en breve con más noticias.